pues estamos muy contentos de estar hoy aquí presentes con Grupo Q para, eh, sin duda, eh, pues levantar de nuevo esta planta de procesamiento aquí en la comisaría de SAGE. Que Ken, eh, una empresa resiliente hoy con una inversión importantísima que ya eh, explicaba. Hace unos momentos, Alejandro, más de 2 mil eh, millones de pesos que van a estar invirtiendo, más de 7 mil, nueve mil empleos entre directos e indirectos, mil empleos adicionales durante su construcción. Pues hoy vemos y damos el inicio a la construcción de nueva cuenta de esta eh, importante obra. Importante también recordar que esta es, es parte de algunas inversiones que anunciamos en julio del año 2019, donde Grupo Q invertiría en Yucatán 6 mil 652 millones de pesos. Pesos para la expansión de su compañía. Y por eso estamos muy contentos de que estén en Yucatán. Quiero decirles y reiterarles que, de parte del Gobierno del Estado, eh, estamos muy contentos con las inversiones, con los empleos que están generando, con que siempre cumplan las normas y, por supuesto, que vamos a estar apoyando proyectos como este que vienen a generar desarrollo y vienen a generar empleo a Yucatán.